Él fue víctima de una agresión, en concreto de los insultos de tres jóvenes que no eran alumnos de su centro escolar. Puso en conocimiento de la administración su caso, pero no encontró la ayuda que esperaba. Por eso lo denunció públicamente, lo que le costó una sanción. Y viví eso que viven muchos docentes y muchas docentes en el día a día, que es ante ese tipo de situaciones alguien considera que es parte de nuestro salario o parte de nuestras obligaciones y que alguien venga, te insulte, te empuje, te coaccione o te amenace. A través de una nota informativa hice pública la inactividad y el silencio por parte del centro y de los responsables del centro, que tenían que haber tomado medidas. Y he recogido, he escuchado testimonios de muchas personas que bien por coacciones, bien por medio, pues no se atreven o no quieren llegar en la denuncia de las agresiones hasta el final, porque se juegan el contrato del año que viene, porque, bueno, es que luego piensan que es que igual es que tengo poco carácter. Las agresiones que sufren derivan de los comportamientos de alumnos y de familias y se traducen en conductas intimidatorias, presiones o agresiones verbales y físicas. Por eso, la Asociación de Profesores de Secundaria puso en marcha una campaña de apoyo a su labor que ya ha recogido 7.000 firmas. Estas agresiones externas vienen de parte de los padres, que respaldan muchos comportamientos de los hijos, presionan también en los resultados de las notas, a veces también se ocasionan injerencias en nuestras propias programaciones. Esperan que los responsables de educación introduzcan cambios y pongan en marcha medidas para paliar la situación que definen como de vulnerabilidad e indefensión. Protección del docente aplicando las sanciones a los agresores de forma inmediata y activando, si fuera necesario, una orden de alejamiento. Piden campañas institucionales que devuelvan el prestigio a la labor del docente y protección al profesorado.